¿Qué onda, chavos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hacer otro capítulo más de Fly Biker. Y bueno, ahorita me dirijo hacia la Resta Cholula. Voy a San Andrés, a Protección Civil. Ya saben, hay que hacer la chambita, si no, esto no sale. Y bueno, pues lo que hoy vamos a ver es un poquito sobre algunas cosas que han estado sucediendo. Casualmente, aquí en nuestro país se han estado presentando algunas situaciones medio raras. Por ejemplo, aquí en Puebla tenemos un socavón. Que socavón, pues ya todo el mundo, yo creo, lo ha visto en las noticias, y sí está peligrosón, sobre todo pues para la gente que vive ahí cerca, ¿no? Ya vieron que se tragó literalmente una casa y pues sigue creciendo. Lo que dicen los geólogos es que hay un río subterráneo y que pues está haciendo su trabajo, ya saben, la naturaleza siempre busca cómo pues correr los mantos, los flujos de agua. Y bueno, pues aquí en esta comunidad ya tienen ahí, pues a la mala, pues tienen un lugar que ya se está convirtiendo en centro turístico, que tienen gente que vende souvenirs, vende carnitas, vende tacos, ya saben. Y también, bueno, pues a nivel internacional, pues nos acabamos de enterar de la desgracia que sufrieron allí en Japón. Pues lamentablemente se perdieron vidas y hubo pues daños materiales por ese flujo de lodo que también vimos el día de ayer en las noticias. ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque pues como yo trabajo en Protección Civil, pues siempre estoy ahí pendientazo de ver cuáles son los ríos que nos pasan o qué está sucediendo. Ahorita con lo que se está viviendo a nivel mundial con eso del bicho este, pues también hay que estar alertas. Sobre todo porque pues se supone que estamos ya volviendo a la normalidad, cuando la realidad pues es que pues no. Seguimos, a lo mejor no igual, ya le bajamos un poquito a los índices de mortandad, pero pues sigue siendo un riesgo. Y luego con esta nueva cepa ya mutante o mutada que existe en el mundo y que ya está aquí en México, pues también hay que extremar precauciones. Hay que confiarnos, ¿no? Porque la confianza siempre normalmente provoca que uno baje la guardia, y esa misma confianza pues nos puede traer muchos riesgos. Y pues como les digo, vamos hacia Protección Civil, que está en San Andrés Cholula, y para eso pues tenemos que tomar esta parte que es la prolongación de Reforma Sur y subir hacia el Cerro de la Paz. De ahí de Cerro de la Paz, bueno, ya bajamos hacia lo que es la recta a Cholula. Y bueno, pues esta ocasión lo que tenemos que hacer es arreglar algunos asuntillos con una nueva agencia de autos que se abrió en el municipio de San Andrés, y pues hay que ver allí algunos trámites gubernamentales. Aquí que siempre en este semáforo se pone pues más fácil el acceso hacia lo que es el Cerro de la Paz y bajar a lo que es la recta, que el siguiente acceso, que es como 200 metros adelante, donde pues ahí siempre está el tráfico, pero de a peso. Aquí no, aquí dando vuelta a la izquierda es más fácil. Y bueno, para no procrastinar tanto, entonces les comentaba que están sucediendo varias cosillas ahí medio interesantes en nuestro país, porque pues en las últimas noticias hemos visto que pues los ciclones, o más bien las tormentas tropicales que están surgiendo en la parte del Golfo, pues nos está acarreando días enteros de lluvia, y lluvia pues muy cañona, ¿eh? Incluso por aquí ya se han presentado algunas inundaciones, y en algunas partes pues hemos visto que hay videos de las noticias donde pues se llega a inundar y se ha llevado algunos autos, o incluso pues se pone en riesgo la vida de las personas. ¿Por qué le estoy comentando esto? Bueno, porque hay que extremar precauciones. Uno siempre pues está atento a lo que pasa en las noticias. Hay que ver las noticias locales donde quiera que nos estén viendo. Recuerden que pues aunque sea una lluvia normal o una lluvia torrencial en su momento, pues siempre nos va a causar ahí pues algunas conductas que todo mundo llega a tomar. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Puebla, los conductores cuando llueven
Algunos se alocan, van más rápido, y otros se atontan, por no decir otra palabra. Y pues manejan muchísimo más lento y hay un índice más alto de percances, ¿no? Tanto por alcance o porque se derrapan, o pues llega a haber accidentes ahí por causa de las lluvias. Y bueno, pues aquí ya estamos tomando la salida de Ciutlán, Ciutlán Sur, hacia lo que es la recta Cholula. Y parte de estas afectaciones que tiene la lluvia, pues es precisamente que en estas vialidades se empiezan a hacer baches y baches que, hijo, están bien cañones. Y andando en moto, pues ya saben, bikers, que andando en moto es más fácil que libres un bache a que andes en carro, que muchas veces no tienes la opción de pues hacerte hacia alguno de los laterales, ¿no? Y pues con la moto pues es un poquito más difícil que te caigas en un bache. Llega a suceder, que hay baches llenos de agua, pero bueno. Y pues el caso es aquí que en Puebla, pues con las lluvias, pues se hacen unos tremendos socavones, por eso les decía yo de socavón de este municipio, porque pues aquí los baches se hacen muy profundos, hasta parece que llegan con pico y pala y hacen un hoyo. Mira, aquí van los compas en su moto. Siempre me ha dado curiosidad a ver si alguno de los amigos de Uber o de Didi o los que andan en la repartición de los alimentos nos explican por qué siempre van dos. Yo me imagino que debe ser por seguridad, ¿verdad? Pero bueno, no sé, a lo mejor. Pero siempre he visto que va la pareja, hombre y mujer. Me imagino, no sé, me imagino que ser o alguna familia o simplemente son compañeros de trabajo, no sé, pero siempre van dos. Muy raro he visto que vayan dos hombres, casi siempre van hombre y mujer, pero bueno, ok. Entonces el que sepa por qué van dos o si es requisito, no sé, que nos expliquen. Y bueno, como les comentaba, los fenómenos hidrometeorológicos, que es como se le conoce en Protección Civil, bueno, se están provocando aquí en la ciudad de Puebla específicamente, pues a muchos estragos, demasiados. Hay partes, por ejemplo aquí en la recta, este ya es la recta Cholula, hay partes donde sí está muy cañón para pasar sin que tu auto sufra algún desperfecto, porque pues sí, está, vean, ahí vamos brincando ahí, porque pues ya obviamente el asfalto se va deteriorando y vas haciendo ahí, vamos a llamarle bordecitos o chipotes en el camino, y pues ni modo, pues no, así que no hay de otra, hay que pasar por acá. Lo que sí es que, bueno, pues la lluvia pues ayuda, se dan cuenta que esto se está poniendo todo verde y pues se ve padre, se ve padre de verdad. Ahora, ya alguna vez creo que ya les comenté que aquí en la recta Cholula pues no puedes ir a más de 80 kilómetros por hora porque hay algunos radares que miden la velocidad y aquí en Puebla si te multan, pasas de 80, la multa empieza desde los 750 pesos para arriba, dependiendo de los kilómetros que vayas de más. Es decir, si vas de 80 a 90, más o menos 85, no 90, perdón, paga los 750, llegando a los 90 ya están cobrando más de 1000 y de ahí para arriba echa de más. Y pues lo que hace la gente, ya saben que pasando la zona donde están las cámaras, pues le meten, digo, si ahorita vengo a 80 kilómetros por hora y vean los autos. Y se supone que nosotros como motociclistas nuestra velocidad, aunque es la misma, pues tenemos menos arrastre en peso y pues vamos un poquito más rápido. Y pues vean, aquí estos autos van, yo creo, mínimo como a 90, 100. Fácil, 100, 105, 110 kilómetros por hora. Y obviamente pues esto también aquí, ahorita ya casi no, pero sí llega a haber algunos accidentes fatales. Casi ya no ha sucedido en la recta, pero sí ha habido pues que gente que le da por atravesarse y haber usado puentes peatonales y desafortunadamente llegan a fallecer, o ha habido alcances donde el golpe hace que se estampen, se estrellen contra la barda de contención que está a la izquierda o se salgan del camino hacia la derecha y algunos han llegado a incrustarse ahí en las edificaciones que vemos a nuestro lado derecho. Pero bueno,
Ya se dieron cuenta cómo está el asfalto. Cómo está, pero bien cañón. ¿Vean? ¿Sí? Híjole. Pero bueno, así es esto. Así es. Esperemos que, hijo, casi me meto ya al hoyo. Esperemos que el ayuntamiento pues ya se ponga a trabajar, aunque esto es del estado, no es de algunos ayuntamientos. Según tengo entendido, es una concesión estatal. Y pues bueno, esperemos que ya lo vengan a arreglar, porque hijo, está cañón, está cañón. Y bueno, pues aquí les comentaba, en cuanto a protección civil, pues sí hay que tener cuidado, hay que tener las precauciones necesarias, porque pues las lluvias van a continuar cuando menos otra semana, una semanita más. Hoy es lunes, lunes 5, entonces las lluvias van a seguir cuando menos esta semana. Esperemos que no sean tan fuertes como según el Sistema Meteorológico Nacional lo está diciendo, pero bueno, hay que hacer caso. Tomen sus previsiones, lleven su paraguas. Los que andamos en moto, pues ya saben, la chamarra y el pantalón impermeable, los guantes. Recuerden que también la lluvia afecta si traemos las manos desnudas. Muchos dicen, ah, es muy fresa, muy sangrón. No, van a ver, a lo largo ya de la vida, ya nada es igual pasando a los 25, a los 30, chavos. Así que si no se cuidan estando jóvenes, cuando lleguen a viejos, sacan. Digo, pues yo tengo, ya dije, yo tengo más de 50, tengo 51. Y pues yo así me cuido. Digo, es la única vida que tengo, y pues hay que cuidarse. Igual utilicen, yo les recomiendo que cuando estén en tiempos de lluvia, utilicen botas, no usen zapatos. Los zapatos no les van a hacer ningún paro si llegan a caer. Una bota cuando menos resiste un poquito más a la abrasión. El zapato hasta se puede salir y se pueden quedar sin pie, sin tobillo, sin pantorrilla. Utilicen su equipo de protección con las protecciones, valga la redundancia, adecuadas. Acuérdense que el piso así mojado se pone más resbaloso. Y obviamente la temperatura del piso cuando está mojado no alcanza a calentar la llanta como debiese de corresponder, y también eso nos causa pues que no haya tanta tracción y se sienta como que te vas resbalando. Digo, es el caso aquí de esta parte de la recta, que es de concreto hidráulico, que se pone resbalosón, y con agua pues más. Hijo de lo que esos baches, pero bueno. Entonces, amigos, pues muchas gracias. Gracias por acompañarme. Ya llegamos aquí a San Andrés. Ya saben, nos estamos viendo la siguiente semana. No se les olvide, suscríbanse. No se les olvide, por favor, suscríbanse. Den like, comenten. Estamos aquí al orden. Y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Ah, por cierto, aquí para entrar a San Andrés, mira, ahí está ya el letrerito. Hay que entrar por la rotonda y con cuidado, porque también ya han sucedido algunos accidentes aquí en este cruce. Los que tienen la preferencia son los que salen de la rotonda, pero muchas veces se les olvida los que están aquí en la lateral de Incorporación y se han llegado a tener algunos percances pues feos, ¿no? Afortunadamente sin decesos, pero sí feos, pérdidas materiales. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Cuídense mucho, utilicen su equipo de protección personal y nos estamos viendo en la siguiente. Adiós, bye.